¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros otra vez. Aquí estamos después de estos días de vacaciones, días en los que la gente estuvo con el asueto de Semana Santa. Agradecemos la posibilidad de comunicarnos reiniciando nuestras tareas en un lunes que para mucha gente será hoy un día muy pesado porque hay gente que esperó a regresar hoy o regresó ayer. Y bueno, salen de vacaciones y se cansan posteriormente en los viajes y demás, entonces es como reconectando, reconectando en todos los aspectos y eso por supuesto incluye los aspectos informativos. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12 dependiendo de su señal de cable y a los que están en vivo o en diferido en cualesquiera de nuestras transmisiones, muchas gracias. Hemos tratado durante estas semanas temas de mucha relevancia y yo quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito, ahí tenemos un canal en crecimiento y también uno lo ve en el número de personas que entra, comparte el contenido o deja sus comentarios. Hay una fotografía que he compartido, que es una fotografía siempre como en la historia, todos nosotros estamos viendo y a veces aunque uno no tenga toda su historia ni comprenda, pero hay cierta tendencia mundial a respetar al Dalai Lama, que es el líder de los eh, tibetanos, un, un hombre que vive exiliado. En la India, y que algunos consideran en su religión como una reencarnación, algo así como una deidad. El Dalai Lama apareció eh, ahora para pedir disculpas, fue visto besando a un niño en un acto que había sido en febrero. Sin embargo, se publicó ahora besar un niño en la boca, y no solo el hecho de besarlo en la boca al niño, sino lo que pasó en ese video, que es como muy incómodo. Eh, en el video se ve cuando él ah, se acerca al niño, lo toca y después se lo besa en la boca, pero esa no es la parte más dura. Yo me, me, me abstengo de poner aquí la otra parte donde él saca la lengua y entonces invita al niño a que, Dios mío. Y, y están preguntando si hablan de la cultura tibetana o de su cultura, pero vi un comunicado de una organización que lucha por los derechos de los niños y dicen, primero que no es parte de ninguna cultura, si hay como la, la costumbre de sacar la lengua, pero no de ir para donde un niño venga aquí. Entonces qué es eso y que si fuera una cultura habría que quitarla. Esta mañana CNN ha reportado que el Dalai Lama a través de un comunicado ha pedido disculpas por el incidente que se siente muy apeinado. Es importante que manifieste una conciencia y tiene un rechazo mundial porque yo estaba mirando su cuenta, que es una cuenta verificada en redes sociales y vi que la gente le ponía mensajes del mundo entero, en todos los idiomas. Él es un hombre de mucha notoriedad, es un líder de mucha notoriedad, vive exiliado. Tiene 87 años, cuando China tomó posesión del lugar donde se encontraba, bueno, pues está exiliado y eh, fue reconocido, se hizo famoso mundialmente en 1989 cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. Ha inspirado muchos documentales, series, incluso eh, muchos programas de televisión. Eh, y bueno, muchas veces se ha presentado su historia como líder espiritual del pueblo tibetano. Eh, y bueno, todo lo que ha hecho. En el 2001 fue premiado de nuevo en España por la promoción de los derechos humanos, ha tenido reconocimientos. Eh, el Congreso de Estados Unidos en el octubre del 2001 le concedió un reconocimiento, la medalla de oro del Congreso. Eh, en el 2009 fue invitado por el gobierno de Taiwán, que tiene un conflicto con China. Eh, él dice que su labor es humanitaria, que es religiosa. Eh, ha visitado la Casa Blanca, tiene 87 años. Llegó a reunirse con Barack Obama. Eh, él se ha reunido con líderes de diversos países, desde, desde Europa, África, eh, o, o Latinoamérica y, y Estados Unidos. O sea, que es una persona de, de mucha, eh, con, con, con muchas miradas públicas. Ayer yo estaba verificando porque veía que todos los periódicos, sobre todo latinoamericanos, publicaban el incidente y no lo había visto en un medio como internacional de su país. Después verificamos y si sí, en su país eh, salió, el país donde reside. Parece que el video estuvo guardado un tiempo y salió ahora. Eh, se escucha a la gente que está en su entorno, reírse. Yo creo que más molesto que lo que él hizo es la risa de quienes están, cuando permite, permiten estas cosas, pero también nos manda un mensaje clarito, que este tiempo no soporta los abusos en perjuicio de los menores, que ya eso pasó a la historia, o sea, la gente reacciona, no le importa quién sea, puede ser un líder grande, eso puede ser... Una cosa dura fue en un acto público. El niño pidió saludarle, la madre le animó a saludarlo. Llegó, le dio un abrazo, él le pide un beso. pone el, el, el niño va hacia la mejilla, le señala la boca, le da el beso en la boca, pero después tiene otro gesto y es cuando se pronuncia una frase que uno no, no logra entender. Entonces, por la protección de todos nuestros niños, por los derechos de todos los niños y niñas de nuestro mundo. Este tipo de incidentes hay que comentarlo porque a fin de cuentas, miren ustedes, es un líder eh, espiritual de una parte y, y reconocido y ha tenido que disculparse porque no, no, no se acepta, no se admite. Y ahora en tiempo de redes sociales le llegan las voces desde los más eh, recónditos rincones de la humanidad y sintió evidentemente ese rechazo. Como les repito. CNN publicaba esta mañana su disculpa pública en un mensaje. La empresa o la entidad que hizo el acto donde esto se produjo no ha emitido comentarios. Voy a ir a una pausa. Hoy tenemos mucho contenido acá. Agradezco de nuevo a toda la gente que está en sintonía. Cuéntenos cómo les fue en estos días de Semana Santa. Nosotros estamos aquí listos, dispuestos y con las botas puestas para este trabajo a partir de hoy durante toda esta semana. Un gusto estar acá.